la caridadcita. Te asusté, preciosa. Ay, Carolina, no te pongas así, si era una broma. Ven, sube la otra, te llevo a tu casa. Escúchame bien, imbécil, ya estoy harta de que me sigas. Estoy harta de que me llames a mi casa, de que me busques en el trabajo. Entiéndelo, Damián, yo ya no te quiero. Ya no te quiero. Entiéndelo de una vez. Lo nuestro ya se terminó, finish, capú. Entiéndelo, por Dios. ¿Sabes qué? Voy a conseguirme un montón de mujeres. No eres importante para mí, voy a dejar de joderte, carajo. Eres... no eres nadie, nadie. La queridacita. Vete al infierno. No sabe el joven enamorado que quien se va a ir al infierno y esta misma noche es él. Macabras noches, seres atormentados de las penumbras. A partir de este momento, ustedes son habitantes de la zona oscura. Soy Ánima de Pavor, la guardiana de sus peores pesadillas y de las historias prohibidas de este reino. Cierren las puertas y ventanas, que las almas de los condenados empiezan a vagar cerca de sus casas. Por las benditas almas del purgatorio, por las benditas almas del purgatorio. Te llevo. Gracias. ¿Cómo te llamas? Carolina. Damián. Ay, pórtate buena conmigo, que te va a gustar. Vas a ver, venga, venga. No me toques. Oye, ¿a dónde vas? ¡Chuya! Hijitas, no quieren que las lleve. Las puedo hacer felices a las dos. La puta no pegó uno hoy día. Hola, guapo. Hola. ¿Tienes pega? Sí. ¿Y a dónde vas? A donde tú quieras llevarme. Bueno, entonces vamos. Oye, ¿sabes? Este sitio me está poniendo un poco nervioso. ¿Por qué mejor no nos vamos a...? Ay, loquito, pues que no vamos a entrar. Mira, yo conozco cerca de aquí una calle en la que nadie nos puede interrumpir. Ah, ¿quién dijo miedo? Vamos. ¿Y ahora qué hacemos? Ay, mi amor, pero si yo pensé que tú sabías lo que yo era. ¡Tu maricón! ¡Lárgate de aquí antes de que te rompa el cráneo! Ya, loco, tranquilízate, no es para tanto. ¡Oye, mi billetera!
¿Esta cartera es tuya? Ah, sí. Oye, pero tú estabas parada aquí en la mitad de la calle. La encontré en el suelo. Gracias. ¿Tú qué estás haciendo aquí? Espero. ¿A quién puedes estar esperando? A un ángel que quedó en llevarme a mi casa. ¿Dónde vives? Mi casa está frente a una iglesia muy grande, en donde las gárgolas me enseñan a volar. Si es que quieres, te llevo. Bueno. Vente. Que hacía sola y a medianoche en ese lugar. Te dije que esperaba un ángel. ¿Y ese ángel soy yo? ¿Tienes novio? Él era mi ángel, hasta que un día los perros le destrozaron el corazón y se salió de su cuerpo y se fue a volar con las gárgolas. Qué terrible, ¿con quién vives? Con todos y con nada. Yo te preguntaba porque si quieres puedes venir a dormir en mi departamento. Vivo solo y de pronto... Bueno. ¿En serio? Vamos. Cuando se fue mi ángel, comenzó a llover granizo rojo en mi barrio. Con los niños los recogíamos para hacer helados. Llegamos. Por favor. Ah, justo ahora un apagón. Oye, no te me vayas a asustar. ¡Hey! Oye. ¿Dónde estás? El granizo se derritió y comenzaron a correr ríos de sangre por las calles. Me asustaste. ¿Pero qué manera tienes de hablar y de aparecerte? ¿Tienes nombre? En el vacío los nombres no importan. Yo vengo del vacío. Está bien, como prefieras. En realidad de mí no hay mucho que contar. Me llamo Damián Ortega. Trabajo en un banco, estoy por graduarme en la universidad. Mis padres no viven en la ciudad. Soy soltero. Bueno, no, en realidad estuve a punto de casarme una vez con una noviecita que tenía. Buenas noches. Hola, ¿cómo le va? Buenas noches. Carolina se llamaba. Ah, todo se terminó porque se fue con otro tipo. Las fuerzas del amor. Aló. Sí, sí, soy yo. ¿Qué? Madre, son las 10 de la mañana, hermano, me quedé dormido. Sí, tuve una noche movidita ayer. ¿Sabes? Creo que conocí a la mujer de mi vida. Una niña extraña y medio loca. Ay, pero claro, hermano, claro. La meta de la noche, hermano. Claro que no está aquí, pendejo. Si no, no te estaría contando esto, pues.
La dejé en su casa antes del amanecer. No, hace mucho tiempo dejé de tener frío. No, si yo quiero que tengas algo mío. Sabes, necesito un pretexto para venirte a ver por la mañana. ¿Sabías que las gárgolas cuidan a los seres vivos de los peligros de la noche? Sí. ¿Y a los muertos quién los cuida? No los cuida nadie. Porque en la muerte no hay peligros, solo hay recuerdos. Y ella entró a su casa llevándose mi abrigo. Voy a ir a buscarla en este mismo momento. Sí, ¿sabes qué? Diles en el banco que no voy a ir a trabajar. No sé, hermano, invéntate cualquier cosa. Diles por último que Damián Ortega está enamorado otra vez y punto. ¿Que a dónde voy? A su casa. Chao, chao. ¡Buenas! Sí, señor. Ah, muy buenos días, señor. Dígame, ¿aquí no vive una mujer joven, como de unos 18 años, más o menos? ¿Por qué pregunta? Bueno, yo la traje aquí este amanecer y le di un abrigo mío porque hacía frío y vengo a recogerla. No, señor. Aquí no vive ninguna mujer. Yo vivo solo en esta casa. Disculpe, tengo que haberme equivocado de casa. Señor, espere, por favor. Siga. Pase, por favor, señor. Siga. Siga, por favor. La recogí caminando sola por la ciudad. Pero si es ella. Ella es mi hija. ¿Y por qué me dijo que no vivía aquí? Señor, ella murió hace 15 años. No puede ser. Se ha conversado conmigo, se subió a mi auto. Y las muertas no hacen eso, ¿no? Acompáñenme, por favor. Ven. Ella estaba enamorada de un muchacho del barrio, a quien lo mataron para robarle. Después se le encontraba en la basílica conversando con las gárgolas, hasta que un día decidió subirse a la parte más alta y lanzarse al vacío. ¿Sabe? No creo que haga falta continuar con este juego macabro. Solo porque no quiere devolverme un abrigo, así que mejor concluyamos. Por favor, señor, no se vaya. Esta es la tumba de mi hija. ¿Y cómo sé yo que esa es la tumba de su hija? Puede ser la tumba de cualquiera. Acérquese, por favor. Usted no es el primero que se encuentra con ella.
infeliz Damián. Perdió la razón y su garganta cuando supo que había recogido llamado a un amor. A quien otros caballeros amantes de recoger mujeres en la madrugada habían bautizado como la dama del campo santo. ¿Será verdad que las jóvenes enamoradas cuando mueren salen de sus tumbas a medianoche para encontrar a sus ángeles? Aterrorizados mortales, la próxima vez que recojan a un extraño, tengan cuidado. No vaya a ser que se enamoren de una muerta. Hasta la próxima luna, cuando volveremos con otra historia de suspenso y horror en la zona oscura. Macabras noches para todos. Ha 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 ha.